exponía al peligro la vida de sus pacientes. Según testigos, lleva años ejerciendo la odontología, pero ni siquiera ha terminado sus estudios. Hasta este local, ubicado en el cruce de las avenidas Javier Prado con la carretera central, llegaron representantes del Colegio Odontológico del Perú, así como agentes de la División de Homicidios. Son ellos quienes finalmente ponen al descubierto a este falso odontólogo. Salomón Alejandro Oreco Orillogya fue intervenido en su consultorio dental en el preciso momento que prestaba servicios odontológicos a una ciudadana de nacionalidad venezolana. Este es el DNI que nos acaba de enseñar acá el señor. Entonces no corresponde y no está tampoco ni registrado ninguna base de datos de nuestra institución. Además, se encontraron insumos para curaciones vencidos, instrumentos oxidados y una notoria deficiencia de higiene. La policía encontró estos sellos personales con otras identidades y en las boletas que emitía Salomón Oré utilizaba el título profesional de cirujano dentista sin serlo. Sin embargo, algunas de sus pacientes y comerciantes que conocen a Oré Corillogya increíblemente defienden al falso odontólogo. Buen doctor es. ¿La ha atendido usted? Sí, me jaló 3 dientes. ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo, normal. Yo veo que a mí también, prácticamente, a mí me jaló el diente y yo sé qué clase de doctor es. Por lo tanto, tampoco por los dichos no se van a irse hasta más allá. En realidad hay pruebas de que no es odontólogo. Pero como te digo, él es estudiante. Para mí es un buen médico, porque sí, varias señoras han dicho, sí, sí, jalan bien, jala bien. Quizás se equivocó, ¿no? Claro, quizás se equivocó, pero más allá no sabemos cómo puede ser. Las autoridades del Colegio Odontológico del Perú, a través de este informe, invocan a la población a estar alerta y no dejarse sorprender. Recuerde que puede verificar en la página de la institución si la persona que lo está atendiendo es realmente especialista o no.